Mi primer impulso para crear fue esa como soledad genérica, ¿no? Que yo decía, órale, no son las mujeres nada más, o sea, los humanos nos estamos comunicando fatal, fatal. Y desde ese lugar de carencia y de vacío queremos conectar con los demás y queremos que nos amen y queremos ser amados y... Por eso surgió como la premisa de la historia, ¿no? La primera vez que hice algo, que probé el personaje también y pude jugar con el público y todo esto, fue regresando a México en una carpa de circo, que me dijeron, bueno, vamos a hacer un cabaret, tienes 7 minutos para hacer algo. Y entonces dije, ok, perfecto, perfecto. Y presenté un poco de este personaje, nada más el perfil, y tuvo un efecto increíble. La honestidad del clown reside en un silencio y en un centro absoluto de presencia y de estar para que puedas abrir y puedas cerrar y puedas jugar, improvisar y todo eso. Pero también porque era un tema convencional y un tema un tanto pues, cliché, en el que dije es que si hablo, hablar de emociones y sentimientos siempre va a ser interpretativo. Siempre va a ser, pues el amor fue esto para mí. Y decía, no, pero no es suficiente, porque si sí es universal el clown y si sí le puede llegar a muchísima gente, ¿cómo puedo sentir amor y amar a alguien en ese momento? Y luego decepción y desilusión y espera y nostalgia y melancolía y todo esto. Y por eso lo creé en silencio. Yo empecé este espectáculo hace 4 años. Empezó siendo como un proceso de 7 minutos en la carpa, creció a 20 minutos, lo presenté en Nueva York, en Suecia, y fue creciendo, creciendo en Colombia, en Brasil, he viajado mucho con él. Regresé a México ya con un espectáculo de 1 hora, 1 hora 10, que empezó a jalar y empezó a conectar y empezó a tener una respuesta muy padre de la gente de todo tipo. Lo hice en el centro, en la calle. Entonces había un público maravilloso, ¿no? De todo tipo de gente. Y finalmente conozco a una productora que me ofrece hacer una temporada. Y nos ha ido tan bien que alargamos en el Cine Tonalá 5 funciones y luego nos pasamos a este teatro. Y esta es la última función que doy este año. Entonces sí es como estoy en la creación del siguiente show, que también es increíble y también estoy feliz, pero sí es dentro de mis rituales, pues justamente es cerrar en un muy buen momento este show que me ha dado tanto, ¿no? Seguir creando, seguir soñando, seguir bailando.